Jota, que tiene así ese porte, si se atrevía a marcarse un zapateado. ¿Dónde? ¿Un en zapateado? El plató. Vamos a intentarlo, un zapateado, pero yo no sé de zapateado, eso son los bailarines los que saben. Pero qué osado, se atreve. Muy difícil, ¿no? Se atreve con que todo. Lo hagan ellos, que lo hagan ellos. Bueno, yo hago así poquito y ya está. Hala, hala. Que lo hagan ellos, que son los que saben. Fíjense ustedes. Claro, fíjense ustedes, además dirán, ¿pero por qué está a las puertas y no está dentro de la sala como antes para que les veamos bailar? Ahora entramos. Es que nos hemos encontrado esta mañana cuando hemos venido aquí al teatro, bueno, pues a un equipo que viene de Murcia, de la Universidad Católica de Murcia, que lo que están haciendo es analizar los pies de los bailarines. Estamos viendo a Elías, es uno de los bailarines de la compañía de Antonio Gades, y yo tengo a mi lado a Francisco Esparza, él es el director del Máster Oficial de Traumatología del Deporte. Y, profesor, doctor, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? Pues lo que estamos haciendo es un trabajo de prevención de nuestros bailarines. Queremos estudiar con estas plantillas... Muéstrelas a cámara, que las veamos. Pues con estas plantillas pretendemos estudiar la huella plantar del bailarín, ver si hay alguna zona de más carga y en base a eso recomendar actividades o elementos para evitar lesiones. Estamos viendo que Paloma, que está becada y que está realizando este trabajo de investigación en la Universidad Católica de Murcia, le está diciendo a Elías que camine. Él lleva una especie de sensores puestos en torno a la cintura y a los tobillos, ya los están viendo ustedes atados, y dentro lleva esas plantillas que nos mostraba el doctor. Y entonces están registrando en el ordenador pues esos movimientos, cómo planta él, ¿no?, el pie en el suelo. Exactamente. Vemos la zona de mayor carga y evitamos ese famoso dolor de pie que tanto tiene la población. Pues en este caso a los bailarines hay que cuidarles especialmente sus pies, y antes de que aparezcan los dolores, en base a los registros que hemos obtenido con estas plantillas, les recomendaremos alguna actividad determinada. Bueno, fenomenal. Ellos desde luego actividad y hacen bastante, ¿eh, doctor? Bueno, dejamos a estos señores y a estas estudiantes de Murcia y vamos a entrar dentro. Elías, tú cuando te quites todo te vienes dentro a bailar, ¿eh? Que es todo un espectáculo maravilloso. Atención, que aquí vamos a entrar. Y les estamos viendo, siguen ensayando Fuente Ovejuna. Como bien les decíamos, en ocasiones, cuando paran aquí en Getafe, porque les decía yo antes que han estado viajando, han estado en... viajan ahora a Italia, vienen de Francia, van a Estados Unidos, van a Japón, pero cuando paran aquí, en ocasiones tenemos la oportunidad de ver en el teatro a estos pedazos de artistas que están viendo ustedes ahora mismo en imagen, y lo podemos hacer de manera gratuita. Ellos van a ser los que clausuren el Festival de Teatro Clásico y de Música Antigua y Sacra, que tendrá lugar a partir del 14 de febrero. Yo les decía a ustedes que si son unos enamorados de la música, de la danza, del arte en definitiva, pues es una cita que no se pueden perder. Y además les decía, no solamente está dirigido a los getafenses, también podrán venir hasta aquí todos los madrileños que lo deseen, porque este teatro pues tiene la suerte de estar en un lugar privilegiado, al lado de la estación de Getafe Central, así que no necesitamos coger el coche para venir a disfrutar de este espectáculo. Están viendo Fuente Ovejuna, como decimos, un fragmento de esa obra, una de las cinco grandes obras de Antonio Gades. Y yo tengo aquí a uno de los bailarines. Buenos días. Buenos días. Estamos viendo un fragmento de Fuente Ovejuna. Estamos diciendo que no paréis, es un lujo poderos ver. A veces, bueno, pues los vecinos pueden venir y ver vuestros ensayos generales de forma gratuita. Pues bueno, forma parte de nuestro acervo cultural y hay que compartirlo, hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, porque si no se quedaría dentro de un baúl y no está bonito eso. Muy bien, pues nada, os dejamos, que nos hemos colado esta mañana en los ensayos. No queremos molestar mucho más, pero yo les recuerdo a ustedes, este festival arranca el día 14... Es muy interesante que tengan en cuenta que muchas de las actividades van a ser gratuitas y que cuando tengamos que pagar no vamos a pagar más que 3, 4, como mucho 6 euros. Y desde luego merece la pena, es muy recomendable.